Esta es una historia de una niña, su nombre es Susana. Ella tenía mucho bullying en la escuela, pero ella siempre madrugaba a la escuela porque era una niña de 6 años. Que su mamá no tenía tiempo de darle de comer, y en la escuela sí madrugaba Susana para ser de las primeras en comer el lonche, el almuerzo de la escuela, pero en 2 ocasiones se quedó sin comer. Alguien usó los mismos números de Susana y le dijo, la de lonche, no, Susana, ya usaron los mismos números y Susana no comió. Alguien agarró sus números de lonche y Susana no pudo comer. Nomás sus tripas escuchaban de hambre y ella con lágrimas en los ojos se los limpió al ver que todos comían. Se había quedado sin comer. Ella siempre fue estudiante del mes. Sus amigas le tenían coraje. Las niñas, porque siempre la escogían estudiante del mes. Sus compañeras le tenían coraje cuando ella no les daba de sus papitas o de lo que llevaba. Nadie se juntaba con ella. Por eso, siempre les daba de lo que tenía. Y cuando no llevaba nada, se juntaba con ella. Se la pasaba sola en tiempos de la computadora y en el tiempo de la computadora nomás oía que hablaban de ella y se reían. Le decían nombre Susana tan tan y ella se sentía mal. Porque solo se juntaban con ella si ella les daba algo de lo que llevaba. Fue la fiesta de sus compañeros y ella nunca la invitaba. Llegaban hablando de la fiesta y Susana escuchaba y ella sufría. Mucho y sus papás peleando para todo. Sus hermanos no le hacían caso. Ella era una niña con mucho miedo y ella no podía dormir. No quería ir a la escuela ni a su casa y lloraba en silencio. Yo quiero que todos me quieran, porque a mí nadie me quiere y a las otras niñas sí. Quiero tener amigas que me quieran. Que jueguen conmigo, que no sean mis amigas, nomás porque les doy algo. Quiero tener amigas que me quieran, de verdad. Así, Susana, al día siguiente ya no llevo nada hasta que vino una compañera nueva y ella se hizo amiga de Susana, sin interés. Y Susana ya tenía una amiga con quien jugar. Los niños y nadie se merece sufrir por bullying. Susana se hizo una niña fuerte y dijo, nadie merecemos que nos hagan bullying, nosotros los niños ni nadie. Y Susana siempre fue fuerte y valiente, de aquí para adelante. Ya no la molestaban más. ¿Y tú eres o fuiste víctima de bullying? Comenta yo, era Susana, y cuenta tu historia. El 13% de las personas que han sufrido abusos se encuentran deprimidos desde el punto de vista clínico. En las escuelas o el trabajo fueron acosados, hasta en tu misma familia, en tu casa, iglesia, escuelas, trabajos. En el trabajo sufre uno de sus propios compañeros o boss o managers. Y si antes decía a todos que sí, ahora te digo que no. Saludos, esta historia es real. Quizás yo seré Susana. Y si les gustó mi video, suscríbanse y denme un like. Gracias. Bye. Los quiero mucho.